Hola a todos, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis là pour commencer cette petite cours de castagnettes, ok? Donc on commence d'abord pour les castagnettes et la différence entre tous les deux, donc la droite et la gauche, ok? Et on va commencer pour savoir comment est-ce qu'on doit les porter. Vamos a comenzar por saber cómo tenemos que ponerla, ¿vale? Entonces la mano derecha que tiene esto, introducimos el dedo. Y ahora con el nudo corredizo y maintenant avec le nudo, voilà, on va bien, bien, bien serré. Vamos a cerrarla bien para que la castañuela, porque la castañette reste ouverte, ok, se quede abierta para el sonido. Eso sería la mano derecha. Mano izquierda, que no tiene nada aquí, ok, está claro. Vamos aquí, la mano izquierda, donde no hay nada, y vamos a hacer el mismo procedimiento, ok. ¿Ok? Donde tenemos la izquierda y la derecha. Ahora, entonces, si tenemos un problema de que tenemos los vecinos, tal y cual, pues entonces la historia es que para suprimir el sonido podemos fabricarnos, si jamais on a des problèmes avec les voisins y qu'on ne peut pas faire trop de bruit y tout ça, mais on peut fabriquer à la maison avec des élastiques, tu vois, avec, con gomas de à peu près d'élastique, à peu près de deux doigts, tu vois, de largeur, donc deux dedos de largo, de ancho, pardon, donde podemos coserlas, unirlas, on peut les coudre, tu vois, on peut se fabriquer sordinas, les sordines, ok, qu'on peut mettre juste derrière, que podemos poner justo detrás, y podemos introducir, sí, os lo muestro aquí, la podemos introducir en la parte trasera, on peut introduire la partie derrière, on a le recto verso, donc on le met derrière, pour pouvoir travailler la castagnette, tu vois, et que ça fait l'impact, en fait, ça fait pas beaucoup de bruit. Et comme ça, on peut travailler pendant des heures et des heures et des heures jusqu'à finir hyper fatigué et on va prendre un super niveau de castagnette. Empezamos pour le premier exercice, ¿vale? Manos relajadas, puño relajado, le poignet tendu, les mains détendues, et c'est les doigts, ils sont los dedos que vienen a la castagnette. Que bien vers la castagnette. Ok, 1, 2. Teníamos con lo que hemos trabajado antes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Sería empezar por 1, 2, 3, 4 arriba. 1, 2, 3, 4 arriba. Donc on a commencé por l'auriculaire et on va monter. On va monter 3, 4, gauche et on va descendre. Et on va recommencer por les doigts. Avec les doigts, vamos a commencer por el dedo que hemos dejado el último. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire exactement pareil, ok, avec le double. Donc, et dernier. Un peu plus long, vamos a hacerlo más lento, el mismo con el doble, vamos a repetirlo con el doble. Y 1, y 2, y 3, y 4, izquierdo, y 1, y 2, y 3, y 4, de... El próximo, ¿ok? El próximo ejercicio que vamos a trabajar sería con doble, el alternado, vamos a alternar y vamos a hacerlo avec, on va le faire avec la organización de subir y bajar, donc on va monter y on va descendre, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, doucement sería, rappelez-vous que c'est les doigts qui viennent vers les castagnettes, pas... On n'utilise pas ça, attention avec les poignets, tenemos cuidado con las muñecas, perdón en español, que estén relajadas pero que no se pongan aquí, que la fuerza viene de castañuela. Y volvemos a repetir tranquilamente, y 1, 2, doble y doble. Y la recomenzamos y comenzamos desde arriba, y 1, 2, 3, doble. Le
prochain, c'est pour dissocier les doigts. Ok, sería para disociar el trabajo de dedo. Y ahora, y maintenant, à la place de taper, on va commencer à glisser les doigts. Maintenant, y ahora, en vez de dar el golpe, vamos a empezar a rascar o arañar o para sacar el sonido de ahí, ¿vale? Y sería los dos de abajo, los dos del medio y los dos de arriba. Donc, les deux doigts en bas, au milieu, ¿sí? Y toujours, y siempre, en alternant avec la mano gauche que va a hacer el golpe après les deux doigts. C'est-à-dire, y siempre alternando con la mano izquierda que va a dar el golpe después de los dos dedos. Entonces, si yo hago uno, vous voyez, lo veis, yo guardo los dedos bien pegados, je garde mes doigts bien collés. Maintenant, ahora el centro y ahora arriba. Y vuelvo a repetir la misma operación. Abajo, au milieu, vale. Ahora, el siguiente ejercicio sería, le prochain exercice sería a 3. On va faire 3 y après ces 3 là. Donc ces 3 là en bas, on commence por auriculaire. Empezamos por abajo con el dedo pequeño y luego estos 3. Y esto sería siempre la pulsación. Y ça, la gauche, c'est toujours la pulsación qu'on va bien travailler après. Donc, on fera 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va s'entraîner, vamos a entrenarnos con los dos de abajo. Uno. Y après, les 3 hauts. Y luego los 3 de arriba. Pa, 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 pa. Y luego alternamos. El próximo ejercicio sería con todos los dedos. Le prochain, c'est pour commencer à travailler avec tous les doigts. Donc, il faut prendre la force de tendu le poignet. Hay que coger fuerza de los dedos, la muñeca relajada y el dedo viene aquí. Y vamos a rascar. Y on va glisser les doigts pour faire sortir le son. Donc, on commence por la droite. 1, 2, 3, 4. Y on garde y guardamos la castañuela cerrada. 1, 2, 3, 4, 5. Y vous voyez que je garde la castañeta bien fermée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Y maintenant, un autre exercice pour travailler la pulsación. Para trabajar la pulsación, un último, ¿vale? Que sería solamente la izquierda. 1, 2, 3, 4. ¿Ves? La mano relajada, la mano, vamos. Le poignet tendu, c'est le doigt, es mi dedo que viene a la castañuela. No hay esto, ¿vale? Après, si vous voulez, después, si quieren, pueden trabajar también con esta parte. Adaptarla ahí para que no se mueva la castañuela, ¿vale? O simplemente, o tú simplemente de garder ça y que se le doy que bien. Tú vas, yo no fais pas ça, sino que se es mi dedo que bien. Y hago 1, 2, 3, 4. Y ahí trabajo, y trabajo, y trabajo, trabajo, trabajo. Y hago lo mismo y on fait pareil avec la droite. Ok.
y puedo alternarlo, ¿vale? Puedo alternarlo con pa 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 pa. Voilà, dernier, très important d'avoir un rythme originaire, enfin de garder le rythme. Dans ces cas-là, je suis en train de me taper avec les deux doigts du centre. En este caso, o podemos solamente poner uno para trabajar la pulsación.